Es algo de interés para el presidente municipal de que todo el personal de la policía esté a la vanguardia en el tema de la intervención, ahora aditando a varios de ellos con cámaras corporales o lo que la gente conoce como las body cam. Tenemos un universo de 623 cámaras que ya están operando dentro de toda la corporación en dos horarios diferentes, mañana y tarde, noche. Estamos dividiéndolos para que tengamos la posibilidad que el mayor número de elementos que están en la calle y en los diversos grupos traigan este aditamento para videograbar tanto las intervenciones como el trato que se le pueda dar a los usuarios normalmente en el tema de seguridad pública. Vamos a normar más todavía la actuación de la policía en que el personal se deba de comportar y deba de regirse como lo establece la ley. Realmente una atención idónea para la gente que se acerca hacia un policía, y aparte las buenas acciones que puedan tener, que quedan registradas, que ocasionalmente hay gente, ahorita ya al traer un teléfono celular, mucha gente capta una buena actuación del elemento, y bueno, también tendremos nosotros ese respaldo, e incluso cuando hay personas que se duelen de una mala intervención a la hora de la aprehensión, podemos registrar qué tan real o qué tanta veracidad tienen los dichos, tanto del elemento como el de la propia población. Esas cámaras ellos no las pueden manipular, no pueden apagarla, no pueden alterar, no pueden regresar, no pueden borrar nada. Entonces eso será que al término del turno, al inicio del turno se le entrega funcionando, se coloca la cámara, sale a trabajar, termina su horario de trabajo, regresa y hay un docking o un área donde se vuelve a cargar la cámara o su batería se tiene que cargar, pero de manera automática la grabación que tiene es extraída y se guarda en los archivos que tenemos nosotros en un servidor que exclusivamente es para ello, para tener la evidencia en un caso, como lo dice, ya sea una buena o una mala intervención, podremos tener esa evidencia resguardada. Solamente, bueno, en el caso de un servidor como mando titular, algunos de los comandantes y el área de asuntos internos, tanto el área de Estado Mayor. Ya si en un caso necesario tuviese que ser entregado a una autoridad diversa a nosotros, que puede ser el Ministerio Público, bueno, pues ya por los conductos legales necesarios nos harán la solicitud para hacer entrega del video del momento o la cámara en particular. Cada una de ellas está registrada, tiene una marca muy personal para poder saber qué cámara fue la que hizo esa grabación. Estuvimos sobre alrededor de 12 millones de pesos, si mal no recuerdo, porque también ahí tuvimos intervención por parte del gobierno del estado, donde también en comodato recibimos algún número de las cámaras que tenemos ahí.